La estadounidense de apellidos Maxine Patton una vez más irá a juicio tras una apelación de la Fiscalía Adjunta de Pérez Celedón. Esto luego de la gestión ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago. Esta vez será la cuarta que vaya a juicio. El abogado defensor de la norteamericana, licenciado Fabio Oconi Trillo, atendió esta tarde a SN Sur Noticias para dar su criterio acerca de esta nueva resolución. Realmente, después de tres juicios, un proceso casi que interminable en los últimos 7 años, realmente no nos toma por sorpresa esta resolución. Desafortunadamente, debo de decirlo, porque pues en el fondo el sistema judicial es el que queda en entredicho, porque es poco lógico pensar que una persona vaya 4 veces a juicio por el mismo hecho, lo que lleva a una conclusión que creo que es inequívoca, lo digo con todo respeto, y es que en este caso lo que se evidencia es una evidente y clara persecución en contra de la señora Patton por parte de la Fiscalía de Pérez Celedón. Oconi Trillo ya pudo conversar con la exesposa de John Félix Bender acerca de este nuevo proceso en su contra. Bueno, la reacción de ella, pues, como cualquier persona que nuevamente debe enfrentar por cuarta vez una discusión de los mismos hechos, pues es un poco angustiante, sorpresiva, pero tampoco es un tema que nos toma ni a ella ni a mí absolutamente, como le mencioné, por sorpresa. Realmente vemos que aquí lo único que puede quedar en evidencia es la persecución fiscal que quiere existir en este caso. En cuanto a la notificación, esta llegó el viernes anterior. Realmente esta notificación de la anulación del juicio es del viernes en la noche. La misma oficina de prensa del Poder Judicial es la que se ha encargado de publicitar este caso, contrario a todos los preceptos constitucionales que se supone la Corte tiene que respetar, por lo cual en este momento realmente no tenemos una fecha de juicio. Recordemos que la muerte de John Félix Bender se produjo la noche del 8 de enero de 2010. El cuerpo apareció en la cama de un cuarto piso de una lujosa residencia, construida en una finca de 1000 hectáreas en la Florida de Barú. Bender murió al recibir un balazo en la cabeza.